pero sobrepasamos los cálculos y logramos poner en las calles de Valledupar más de 2.000 personas. Con una masiva asistencia se llevó a cabo la marcha en Valledupar contra la reforma del gobierno Gustavo Petro. En primer lugar, esta no es una marcha en contra de Petro. Esto es una marcha en contra de lo que el gobierno está proponiendo de hacer unos cambios, de hacer unas reformas al país. En primer lugar, inconsultas. Nosotros creemos que el país tiene que cambiar. Estamos de acuerdo que el país hay que modificar muchas cosas, pero sobre lo construido. Nosotros no tenemos que acabar con la salud, por ejemplo, para inventar cosas que en otras partes no han dado resultado. En otros países, como en Venezuela, como en Argentina, etc. Nosotros proponemos y le enviamos un mensaje al gobierno del presidente Petro que nos sentemos en el departamento del Cesar a que construyamos país sobre lo construido. Mejoremos lo que ya está, mejoremos lo que tengamos que mejorar, cambiemos lo que tengamos que cambiar, pero no destruyamos ni acabemos con las pensiones, no acabemos con la salud, no acabemos con el aparato productivo del país, que es el que genera empleo y el que puede mover la economía. En ninguna parte del mundo donde han acabado con el aparato productivo, lo que viene es el caos y el hambre. Entonces desde acá le estamos mandando un mensaje al gobierno nacional, a que nos sentemos aquí en el Cesar a construir país incluyente. Obviamente nos sentimos afectados como comunidad, como ciudadanos, más como miembros de la fuerza pública. Hemos visto nefastamente la modificación que ha hecho a la capacidad de la fuerza pública en su infraestructura. Eso va a llamar a la criminalidad a las calles. No podemos seguir en esta condición. Ni siquiera el hecho de que le haya sido guerrillero, no, ese no es el problema. El problema es que sus políticas públicas han sido nefastas para el país. No generan prosperidad, no generan seguridad y no hay confianza en la ciudadanía. No hay confianza en la ciudadanía y por eso consideramos que tenemos que estar aquí. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Evelyn Payares, pertenezco a la Reserva de la Policía Nacional y estamos aquí en representación de las viudas de la Policía Nacional en contra de la reforma, del presidente, de la reforma pensional, de la reforma de salud, de la reforma de educación. Estamos aquí haciendo presencia para contribuir con nuestro grano de arena a que todas esas reformas no se lleguen a cabo. En lo personal, usted con todos esos puntos que está planteando el presidente, ¿con cuál se ve usted afectada? Pues yo me veo afectada porque, como te dije, yo pertenezco a la Reserva de la Policía Nacional. Entonces, mi esposo, digamos, fueron héroes de la patria. Y hoy en día nos vemos afectados porque prácticamente todas las reformas que vienen, vienen en detrimento de nosotros los pensionados y de los policías activos y de nuestra familia y de nuestros nietos y de nuestra descendencia. Entonces nosotros estamos luchando para que lo que ya hemos ganado continúe porque eso es lo que le va a dar estabilidad laboral y estabilidad laboral a nuestra familia. Esto es una iniciativa ciudadana, libre de política. Básicamente es un sentir vallenato en apoyo a la marcha principal en Bogotá, en el cual estamos en contra de la reforma tributaria y de la improvisación de este gobierno a la hora de elegir sus políticas públicas. Personalmente, ¿a usted cómo lo afecta, digamos, estos puntos que está planteando el presidente Gustavo Petro? Claro, el mensaje que envía este gobierno a la delincuencia, premiar la delincuencia, afecta directamente nuestra seguridad. Nuestra sensación de seguridad ha sido resquebrajada. ¿Cómo es posible que en escasos 2 meses de gobierno ya hayan 34 masacres? Y no quiere decir que vienen de un gobierno anterior. Este era un gobierno que se supone que sabía cómo iba a ser. Un gobierno que conoce durante mucho tiempo. Es que Gustavo Petro no lleva un año ni 2 años. Él lleva más de 20 años en el Senado. Una persona que conoce el país. Una persona que con base en ese conocimiento hace unas propuestas que hasta el momento no ha aterrizado y pone en riesgo la vida de toda nuestra familia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.